El premis Jaime I pasen a ser el Rey Jaume I. Esta es la principal novedad que ha presenta para celebrar los 30 años de estos guardones de en Valencia. Una novedad que no ves sola y es que con el objetivo de adaptar la y imagen a la sociedad actual y afrontar así una nueva etapa. El Jaume I explicarán desde Darham una identidad gráfica que pueda representarlos durante 30 años más. En España no ha habido mucho interés en ciencia, pero afortunadamente las cosas van cambiando. y eso es el problema por ejemplo de lo que estamos aquí de modo que eh, yo estoy muy contento de que las cosas vayan en esa dirección. Bueno, hemos cumplido 40 años de Fundación Valenciana y 30 de Premio Régimen Primero, lo cual significa que ya llevamos mucho tiempo promocionando la ciencia i últimament l'emprendedurisme en Espanya. Una altra de les novetats d'este edició serà l'emissió d'un manifest reivindicatiu sobre la ciència a Espanya que estarà signat per nombrosos guardonats i destacats premis Nobel. L'objectiu és posar de manifest la precària situació de la investigació i contribuir així a millorar les condicions d'este col·lectiu vital per al progrés. Lo que hacemos es un punto y seguido para seguir otros 30 años Haciendo una tarea que coloque a Valencia y a la ciencia y al emprendimiento español en el mundo entero. En Guania el Churat está formado por prop de 80 personas, entre ellos, Stroben, Dewey Premis Nobel y destacados científicos y empresarios de toda España. Será el signo de Churat en cuanto los miembros se reunisquen para evaluar las 276 candidaturas y triar a los guañadores que el propio presidente de la Generalitat Chivo Puig, fará publicar en el tradicional acto de proclamación.